Para que no viva situaciones así, el Estado propuso el registro No Llame, que protege a los titulares o usuarios autorizados de los servicios de telefonía de los abusos del procedimiento de contacto, publicidad, oferta, venta y regalo de bienes o servicios no solicitados. Pero con eso no alcanza. Es necesario y relevante la revisión de la inversión pública que realiza el Estado para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La Auditoría General de la Nación auditó las acciones de política pública para atender a esta población en vulnerabilidad y encontró debilidades importantes en el ámbito de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Que las acciones de difusión implementadas fueron insuficientes para lograr la meta del programa. Que hubo baja adhesión de los titulares o usuarios de líneas telefónicas al No Llame. Que según la encuesta realizada entre titulares y usuarios inscriptos, el Registro Nacional No Llame no es efectivo. El 76% de ellos expresó que siguió siendo contactado por empresas ofreciendo productos y o servicios. Un bajo índice de denuncia. Solo el 28% de quienes dijeron seguir siendo contactados hizo la denuncia. Que el organismo no fue eficaz en la tramitación de las actuaciones de denuncia por incumplimiento a la Ley 26.951. Solo en el 16% de los expedientes muestrados se ha dictado acto administrativo que ponga fin a la situación. Que tampoco fue eficaz en la aplicación de sanciones a los sujetos obligados. De los 13 casos en los que se aplicaron, solo en 5 la sanción impuesta se encuentra firme. 4 apercibimientos y una multa. La Auditoría General de la Nación realizó la auditoría en cumplimiento a las normas de control externo gubernamental. Este informe se aprobó por resolución 221 del 2018. Para acceder a esta información, la AGN te propone distintos formatos que podés consultar en www.agn.gov.ar/informes/listado de informes.